para todas y para todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este acto anual de entrega de reconocimientos a docentes y funcionarios que se han publicado o lo harán en próximos meses. Los reconocimientos que el señor decano, en representación del Consejo de la Facultad, entregará se basan en la información que ha reportado la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad, que reportó al decanato los nombres de las personas cuyas renuncias por jubilación le fueron aceptadas por la dirección universitaria desde el cuarto trimestre del año pasado hasta la fecha, incluyendo quienes harán efectivo dicho retiro en próximos meses de este año. Recordamos a continuación inevitables medidas de bioseguridad que se deben observar durante el desarrollo de este acto. Usar de manera permanente el tapabocas, cuidando que éste cubra completamente la boca y la nariz. Acomodarse en el auditorio una silla de por medio, reservando aquellas que tienen la indicación para quedar libres todo el tiempo. Conservar la debida distancia física con los asistentes a este acto. Recordamos que estas sencillas medidas de bioseguridad, además del frecuente lavado de manos, ayudan a que nos cuidemos entre todos, aunque ya cada persona se haya vacunado. Preside este acto el señor decano de la Facultad de Salud, Jesús Alberto Hernández Silva, la señora vicedecana académica, profesora Consuelo Urbano, y el señor director de Extensión y Desarrollo Social de la Facultad, el profesor Jonathan Steve Guerrero Sinisterra. Destacamos también la presencia de integrantes del Consejo de la Facultad, quienes con su asistencia testimonian el reconocimiento de las escuelas de la Facultad a quienes hoy recibirán el reconocimiento de la misma. Como un gesto de amable aporte al buen desarrollo de este acto, les solicitamos de manera comedida disponer sus teléfonos celulares en modo silencio. Si por alguna razón de fuerza mayor deben recibir o hacer una llamada, les agradecemos hacerlo en la parte externa del auditorio. Para dar inicio a este acto, les agradecemos ponerse de pie para escuchar en la voz del cantante John Pasos los himnos de la República de Colombia y de la Universidad del Valle. Donde brilla brutal
haciendo mundo alegría y unión. Nuestra universidad en Valle, exaltemos con emoción. Noble misión, a sus claustros alteza imprime, y del saber, a la cumbre que siga llegar. Muchas gracias, pueden tomar asiento, por favor. El señor decano de la Facultad de Salud, Jesús Alberto Hernández Silva, se dirige a ustedes a continuación. Del Consejo de la Facultad de Salud, el conjunto de esta y en el mío como decano de la misma, reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por la asistencia a este importante acto académico. La Facultad de Salud hace hoy público reconocimiento a quienes luego de toda una vida dedicada al servicio a la sociedad de distintas responsabilidades en la universidad se han jubilado o lo harán en los próximos meses de este año, para disfrutar de una nueva y desafiante etapa de sus vidas. Tres palabras resumen el sentido y propósito de esta actividad: gratitud, reconocimiento y respeto. Gratitud a cada una y cada uno de ustedes por la dedicación a sus labores y por el aporte que de su quehacer diario han hecho nuestra alma mater, contribuyendo con sus acciones al logro de los propósitos misionales de la facultad y de la universidad. Reconocimiento por la singularidad de los aportes que cada uno de ustedes ha hecho en su campo específico de desempeño durante su vinculación con la universidad. Cada iniciativa, cada propuesta de ustedes y cada meta alcanzada han sido de enorme importancia para nuestra facultad, puesto que han sido hechos concretos que demuestran su compromiso y vocación de servicio a la institución y su capacidad de trabajo en equipo. Finalmente, es un acto de respeto particular para cada una y cada uno de ustedes, porque al llegar a este momento de la jubilación de su relación laboral les ha significado la renuncia a incontables momentos de vida en familia, de encuentros con amigos y de descanso, para dedicarlos a entregar lo mejor de sí a la institución que creyó en ustedes y les acogió durante estos años. Ustedes han dejado huellas imborrables en la facultad. Sus nombres son referentes para nuevas generaciones de docentes y de funcionarios, y sus actuaciones, ejemplos de entrega a la labor encomendada. Se han ganado el respeto del Consejo de la Facultad y del conjunto de esta. Este acto sencillo está cargado sobre todo de espíritu nivayuno. La comunidad nos ha encargado la noble y alta responsabilidad de formar a los futuros profesionales que conducirán los destinos de la salud en la región, y ustedes terminan su labor con la frente en alto.
el pecho henchido de orgullo por el deber cumplido y la tranquilidad de haber hecho lo que la sociedad les encargó. La facultad solo tiene ahora para ustedes, como ya les dije, gratitud, reconocimiento y respeto. A ustedes muchas gracias por todo. Esta, su facultad de salud, seguirá siendo su casa. Muchas gracias. Invitamos de nuevo al señor decano, a la señora vicedecana académica y al director de la Oficina de Extensión y Proyección Social a ubicarse en la parte superior para hacer entrega de los reconocimientos a las personas que se jubilan. Por favor. Daremos lectura a continuación a los reconocimientos expedidos por la facultad e invitamos a la persona que se nombre en cada caso a pasar al escenario por el lado derecho nuestro, de izquierda nuestro, derecho de ustedes, a recibir de las autoridades académicas la respectiva nota de estilo. Se dará lectura en orden del año y mes de su jubilación. Universidad del Valle, el Consejo de la Facultad de Salud hace público reconocimiento al doctor Alberto Francisco Domínguez por su trayectoria como docente de la universidad en la Escuela de Medicina, sección de Ortopedia y Traumatología, hasta su jubilación en septiembre de 2020. Sus conocimientos y experiencia en cirugía de pelvis y reemplazos articulares fueron un referente para la formación de residentes de traumatología, quienes siempre vieron en él un maestro y ejemplo a seguir en el desempeño profesional. Su alto sentido de pertenencia institucional, así como su dedicación, disciplina y entrega a sus estudiantes, tanto de pre como de posgrado, y en especial a sus pacientes, han contribuido de manera significativa a poner en alto el buen nombre de la Universidad del Valle y de esta facultad. Santiago de Cali, 22 de junio de 2021. Jesús Alberto Hernández Silva, decano. Alexandra Cerón Ortega, secretaria. Universidad del Valle, el Consejo de la Facultad de Salud hace público reconocimiento a la señora Graciela Barona Tobar por su trayectoria como profesional de la universidad en la Escuela de Ciencias Básicas, Departamento de Microbiología, en el área de bacteriología, hasta su jubilación en enero de 2021. Se caracterizó por el cumplimiento de sus funciones, alta responsabilidad en sus tareas, ayudar a los estudiantes en los diferentes cursos ofrecidos para programas de pregrado y posgrado, como también por sus buenas relaciones interpersonales y ser gran colaboradora en actividades de investigación y extensión. Su alto sentido de pertenencia institucional, así como la disciplina, iniciativa y rigor con que ejerció sus funciones como docente en la escuela, como funcionaria en la Escuela de Medicina, han contribuido de manera significativa a poner en alto el buen nombre de la Universidad del Valle y de esta facultad. Santiago de Cali, 22 de junio de 2021. Jesús Alberto Hernández Silva, decano. Alexandra Cerón Ortega, secretaria. Gracias.
Universidad del Valle. El Consejo de la Facultad de Salud hace público reconocimiento al Dr. Fernando Castro Guerrero por su trayectoria como docente de la universidad desde 1978 y desde 2015 en la Escuela de Ciencias Básicas, Departamento de Ciencias Fisiológicas, hasta su jubilación en febrero de 2021. Se destacó por su sentido de pertenencia y compromiso institucional. Su interacción con los miembros de la comunidad universitaria estuvo enmarcada por el respeto y la escucha al otro. Entregó a sus alumnos de manera desinteresada lo mejor de su experiencia académica. Dedicó su permanencia en la universidad a la herpetología, logrando la publicación de libros de referencia en venenos de serpientes y su impacto en la salud humana. Ello, sumado a su compromiso docente, calidad y pertenencia en las investigaciones, han contribuido de manera significativa a poner en alto el buen nombre de la Universidad del Valle y de esta facultad. Santiago de Cali, 22 de junio de 2021. Jesús Alberto Hernández Cinta de Cali, a declarar el Consejo Secretario. Universidad del Valle, el Consejo de la Facultad de Salud hace público reconocimiento a la señora Luz Dari Caicedo de Jarán por su trayectoria como laboratorista en la Universidad del Valle en la Escuela de Ciencias Básicas, Departamento de Microbiología, Área de Micología, hasta su jubilación en febrero de 2021. Se destacó por sus excelentes cualidades humanas, entrega al cumplimiento de sus responsabilidades, compromiso por su labor y principalmente con un gran amor por los hongos y su estudio, características que le permitieron ganarse el respeto y el cariño de quienes trataron con ella. Su alto sentido de pertenencia institucional, así como la disciplina, iniciativa y rigor con que ejerció sus funciones como docente en la Escuela de Medicina, han contribuido al buen nombre de la Universidad del Valle y de esta facultad. Santiago de Cali, 22 de junio de 2021, Jesús Alberto Hernández Silva, decano, Alexandra Cerón Ortega, secretaria. La señora Luz Dari nos informó que por razones de otros compromisos y dificultades no puede hacerse presente en este acto, pero sí se merece ahora nuestro reconocimiento. El Consejo de la Facultad de Salud hace público reconocimiento a la profesora Miriam Astudillo Hernández por su trayectoria como docente de la Universidad en la Escuela de Ciencias Básicas, Departamento de Microbiología, hasta su jubilación en marzo de 2021. Durante su desempeño como docente, se destacó por su gusto por compartir sus conocimientos, así como por su exigencia con los estudiantes, como impronta para una práctica disciplinada y rigurosa de sus labores profesionales. Lo anterior, unido a su franqueza, sencillez, calidez y dedicación a sus estudiantes, le aseguró el cariño y reconocimiento de estos, de sus colegas y funcionarios. Su alto sentido de pertenencia institucional, así como la disciplina, iniciativa y rigor con que ejerció sus funciones como docente de la Escuela de Medicina, han contribuido de manera significativa a poner en alto el buen nombre de la Universidad del Valle y de esta facultad. Santiago de Cali, 22 de junio de 2021, Jesús Alberto Hernández Silva de Cali, Alexandra Cerón Ortega, secretario. Universidad del Valle, el Consejo de la Facultad de Salud hace público reconocimiento al Dr. William Escobar Rojas por su trayectoria como docente de la universidad en la Escuela de Medicina, Departamento de Medicina Interna, Sección de Radiodiagnóstico, hasta su jubilación en abril de 2021.
exitoso profesional, gran docente y líder en su campo, ha impulsado el desarrollo de la radiología en nuestra región. Su alto sentido de pertenencia institucional, así como la disciplina, iniciativa y rigor con que ejerció sus funciones como docente en Escuela de Medicina, ha contribuido de manera significativa a poner en alto el buen nombre de la Universidad del Valle y de esta facultad. Santiago de Cali, 22 de junio de 2021. Jesús Alberto Hernández Silva, decano. Alexandra Cerón Ortega, secretario. Universidad del Valle. El Consejo de la Facultad de Salud hace público reconocimiento al doctor Luis Alberto Delgado Restrepo por su trayectoria como docente de la Universidad en la Escuela de Medicina, Departamento de Cirugía, Sección de Ortopedia, hasta su jubilación en junio de 2021. Egresado de pregrado y posgrado de la Universidad del Valle, de familia de docentes que, al igual que él, han dejado un importante legado en la Escuela de Medicina. Durante su desempeño como profesor, se caracterizó por su compromiso institucional y docente, su dedicación y excelencia profesional. Su alto sentido de pertenencia institucional, así como la disciplina, iniciativa y rigor con que ejerció sus funciones como docente en la Escuela de Medicina, ha contribuido de manera significativa a poner en alto el buen nombre de la Universidad del Valle y de esta facultad. Santiago de Cali, 22 de junio de 2021, Jesús Alberto Hernández Silva, decano, Alexandra Cerón Ortega, secretaria. Universidad del Valle, el Consejo de la Facultad de Salud hace público reconocimiento a la señora Alejandra Guizábal Arbeláez por su trayectoria como funcionaria de la Universidad en la Escuela de Medicina, Departamento de Cirugía, Secciones de Oftalmología, Otorrinolaringología y Urología, hasta su jubilación en julio de 2021. Durante el desempeño de sus funciones, se destacó por sus excelentes relaciones humanas, entrega al cumplimiento de sus responsabilidades, compromiso por su labor, alegría y espontaneidad, características que le permitieron ganarse el respeto y el cariño de docentes, residentes y funcionarios. Su alto sentido de pertenencia institucional, así como su disposición para colaborar en las tareas institucionales como secretario en la Escuela de Medicina, ha contribuido de manera significativa a poner en alto el buen nombre de la Universidad del Valle y de esta facultad. Santiago de Cali, 22 de junio de 2021. Jesús Alberto Hernández Silva, decano. Alexandra Cerón Ortega, secretaria. Universidad del Valle, el Consejo de la Facultad de Salud hace público reconocimiento al doctor Jaime Alberto Bastidas Rosero por su trayectoria como docente de la Universidad en la Escuela de Medicina, Departamento de Pediatría, hasta su jubilación en julio de 2021. Neonatólogo, es considerado por sus colegas como un líder nacional, habiendo sido elegido como presidente de la Asociación Colombiana de Neonatología ASCON para el periodo 2005-2006. Desarrolló proyectos administrativos y académicos muy importantes para la región y el país. Su alto sentido de pertenencia institucional, así como la disciplina, iniciativa y rigor con que ejerció sus funciones como docente en la Escuela de Medicina, ha contribuido de manera significativa a poner en alto el buen nombre de la Universidad del Valle y de esta facultad.
Santiago de Cali, 22 de junio de 2021. Jesús Alberto Hernández Silva, decano. Alexandra Cerón Ortega, secretaria. Universidad del Valle, el Consejo de la Facultad de Salud hace público reconocimiento al doctor Pío López López por su trayectoria como docente de la Universidad en la Escuela de Medicina, Departamento de Pediatría, hasta su jubilación en julio de 2021. Profesor íntegro y gran maestro, ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de pediatras y docentes universitarios, por su versatilidad, excelencia académica, rigor y disciplina para la investigación y sus cualidades como ser humano solidario y cálido. Los residentes y estudiantes lo consideraron siempre como un padre. Su alto sentido de pertenencia institucional, así como el entusiasmo y dedicación con que ejerció sus funciones como docente en la Escuela de Medicina, han contribuido de manera significativa a poner en alto el buen nombre de la Universidad del Valle y de esta facultad. Santiago de Cali, 22 de junio de 2021. Jesús Alberto Hernández Silva, decano. Alexandra Cerón Ortega, secretaria. Universidad del Valle, el Consejo de la Facultad de Salud hace público reconocimiento a la profesora Marta Cecilia González Hidalgo por su trayectoria como docente en la Universidad del Valle, Escuela de Enfermería, hasta su jubilación en octubre de 2021, referente inequívoco de la búsqueda de la humanización y el compromiso social. Durante su desempeño en sus funciones académicas se destacó por su cálida relación con estudiantes, colegas, docentes y personal administrativo de la escuela y de la facultad, y su constante trabajo por humanizar las relaciones con los pacientes, materializado en valiosas iniciativas para articular el arte al escenario clínico. Su alto sentido de pertenencia institucional y su compromiso docente, calidad y pertinencia de sus investigaciones e iniciativas han contribuido de manera significativa a poner en alto el buen nombre de la Universidad del Valle y de esta facultad. Santiago de Cali, 22 de junio de 2021. Jesús Alberto Hernández Silva, decano. Alexandra Cerón Ortega, secretaria. Universidad del Valle, Consejo de la Facultad de Salud, hace público reconocimiento al doctor Adolfo González Adán por su trayectoria como docente de la Universidad en la Escuela de Medicina, Departamento de Cirugía, hasta su jubilación en noviembre de 2021. Durante el desempeño de sus funciones académicas, se destacó por sus cualidades humanas, expresadas en la constante búsqueda del bienestar integral de sus pacientes, el trato respetuoso con sus estudiantes y colegas, así como por su sensibilidad y compromiso social, características que lo proyectaban como un líder respetado y acatado en el campo académico y en el de la práctica asistencial de la cirugía de trauma, así como en causas gremiales e institucionales. Su alto sentido de pertenencia institucional y su compromiso docente, calidad y pertinencia de sus investigaciones han contribuido de manera significativa a poner en alto
el buen nombre de la Universidad del Valle y de esta facultad. Santiago de Cali, 22 de junio de 2021. Jesús Alberto Hernández Silva, decano. Alessandra Segón Ortega, secretaria.